Este anime comienza con un temblor que azotó a un pueblo entero. La gente se asustó por este acontecimiento. Dicho temblor provocaría un derrumbe en varios sectores, y una colina poco a poco se fue cayendo. En la ciudad laberinto de Nagan, nos presentan a Yuno, la garra distante. Ella asistió a una academia para recibir clases especiales. El maestro explica acerca de las artes habladas, las cuales son técnicas que tienen la capacidad de alterar diversos fenómenos naturales mediante la voluntad inherente de las palabras, independiente de la raza o el sistema lingüístico del hablante. Las artes habladas solo pueden usarse en el mundo humano, y no actúan igual en el mundo de los visitantes. Mientras la clase se desarrollaba, Yuno se fijaría en una chica. Ella se dio cuenta, y Yuno rápidamente apartó la mirada. Después de clases, la chica alcanzaría a Yuno, preguntándole si tendría el día ocupado. Yuno le comenta que no, y le preguntó qué necesitaba. La chica le pidió a Yuno que le enseñara acerca de las artes impulsoras. Esto sorprendió a Yuno, y la albina comenta que le salen muy bien las artes impulsoras. Yuno no le quedó de otra que aceptar la propuesta. Nos cuentan que la ciudad laberinto de Nagan, la ciudad de estudiantes y la ciudad de exploradores, se construyó alrededor del centro del gran laberinto de Kiyasuna, el autoproclamado rey demonio. Cambiamos de escena a un grupo de aventureros que luchaban contra un robot. Entre todos combinaron sus ataques y trabajaron en equipo para poder atravesar los circuitos del robot, logrando vencerlo. Ninguno de ellos podía creer que dicho robot llegara hasta la ciudad, y deducen que pudo haber entrado porque perseguía a un bandido. El robot volvió a encenderse, y los aventureros trataron de sellarlo. Mientras tanto, vemos a Yuno enseñándole a la albina a cómo usar las artes impulsoras. Ambas practicaban sobre una piedra, recitando el conjuro. Esto hizo que la piedra pudiera levitar. Conforme pasaba el tiempo, Yuno se fue encariñando con la albina, y ambas aspiraban a un futuro juntas como aventureras. Ahora que el rey demonio fue derrotado, el objetivo de Yuno era poder explorar el laberinto y conseguir las reliquias que se han perdido durante el conflicto con el rey demonio. Un día, mientras Yuno y su amiga caminaban por las calles del pueblo, fueron afectadas por el temblor, el cual ocasionó derrumbes por la ciudad. Muchas personas resultaron heridas, y algunas otras fallecieron. Una extraña luz apareció ante Yuno. Se trataba del mismo robot de antes, el cual acabó con la vida de la albina ante los ojos de Yuno. Yuno se quedó viendo la escena totalmente perturbada, y salió huyendo cuando el robot trató de matarla. A pesar de todo, el robot pudo alcanzarla, y un grupo de monstruos salieron de entre los escombros para emboscar. Yuno, desesperada, salió huyendo a las afueras, logrando contemplar cómo la ciudad estaba envuelta en llamas. Yuno cayó de rodillas totalmente traumatizada, diciendo que ella debió morir, y no su compañera. Nadie entendía qué fue lo que había sucedido en aquel pueblo. El legítimo rey demonio estaba muerto, pero a pesar de eso, los conflictos aún no se terminaban. Yuno lloraba desconsolada viendo las llamas. En ese instante escuchó un ruido cerca al voltearse. Miró a un robot. Rápidamente usaría las artes habladas y acabó con el robot de un solo ataque mágico. Yuno se preguntó por qué el robot murió tan fácil. Se acercó a la máquina, confirmando que estaba destruida. Yuno se culpó a sí misma de la muerte de su compañera, ya que de haber sabido que podía destruir a los robots, no dudaría en salvarla. Más robots aparecieron en la zona para emboscar en grandes grupos a Yuno. Ella, molesta, usaría sus artes habladas y acabó con cada horda de robots que se cruzaba. Sin embargo, terminó de rendirse y dejó de atacar, pues quería morir al no soportar el peso de la muerte de su compañera. En ese momento, uno de los robots fue rebanado por la mitad por una espada. El resto igualmente fue rebanado al mismo tiempo. Yuno no entendía qué había ocurrido. Sintió una presencia cerca, y al mirar a su costado, vio a un chico sentado. Este le preguntó a Yuno si le gustaba morir. Ella no sabía qué responder. El chico le explica que a partir de ahora, los humanos se van a divertir. Cuando todo desaparezca, cada uno podrá ir donde desee y hacer lo que desee. Yuno miró el corte de los robots, y se daría cuenta de que era demasiado perfecto. Luego miró la espada del chico, y se daría cuenta de que había algo que no encajaba. Le preguntó al chico si acaso es un visitante. El chico lo afirmó, y bajó hasta la ciudad, venciendo a cada robot. Aquí Yuno se enteraría de que los robots también existen en el mundo de los visitantes, y son llamados golems. Yuno le preguntó cómo puede vencer con tanta facilidad a los golems, y el chico le explica que ninguno es rival para su espada, sin importar la cantidad. Luego le preguntó a Yuno si tenía algo para comer. Yuno le suplicó al chico que se marchara, advirtiendo que, por más fuerte que sea, la ciudad ya estaba condenada. El chico le pidió a Yuno que se tranquilizara, y le preguntó por qué la ciudad está condenada. Yuno se molestó por esto y lo insultó, diciéndole ciego. Luego señaló al golem más grande que había en la ciudad. Allí, Yuno le preguntó al chico si acaso es capaz de matar al golem con su espada solamente. El chico, al ver al golem, dedujo por su tamaño que el laberinto que tenía la ciudad en realidad era una máquina de destrucción. Le comenta a Yuno que probablemente aquel golem fue construido y guardado en la ciudad para derrotar al legítimo rey demonio. En ese momento, un golem trató de atacar a traición a Yuno por la espada.
espalda, pero el chico lo impidió, derribando a la máquina y luego lo rebanó. Este comenta que si no tiene comida, entonces se conformará con hierbas y pasto. Podía aguantar un tiempo más sin comer, a pesar de que ni siquiera ha desayunado. Yuno menciona que todavía guarda algunos refrigerios, pero no eran demasiado sabrosos. El chico le ofreció un trato, y es que, si ella le daba comida, él se encargaría del golem gigante. Yuno no se creía esto, y le preguntó al chico su nombre. Este se presentó como Soujiro Yagyu, de la escuela Yagyu Shinkage Ryu, el último Yagyu que queda en la Tierra. Esto sorprendió a Yuno, ya que no se esperaba que un visitante de tierras tan lejanas llegara hasta el mundo humano. Pero esto solo era el inicio de un mal presagio. Soujiro le explicó a Yuno de cómo era capaz de usar las artes habladas. Yuno trató de explicarle que, según la academia, los visitantes no podían utilizar aquel poder, ya que los visitantes hablan en otro idioma, mientras que los humanos, gracias a las artes habladas, pueden comunicarse. Soujiro, al escuchar esto, comenta que en ese caso lo dejará pasar y se quedará con la espada. Se preparó para enfrentarse al golem gigante y Yuno trató de detenerlo, explicando que si va, morirá. Soujiro responde que morir no tiene realmente importancia, ya que si deja a la máquina viva, esta viajará hasta otras tierras humanas y las destruirá, por lo que no puede quedarse de brazos cruzados. Soujiro se percató de que el golem lo tomó como una amenaza. Rápidamente el chico se enfrentó a la horda de máquinas que iban en su contra. Se abrió paso por la ciudad hasta llegar hacia la máquina gigante. Esta última dio un fuerte golpe contra el suelo, provocando un terremoto que azotó todo a su paso. Yuno se asustó por esto, pero se sorprendió al ver que Soujiro era tan rápido como el sonido. El espadachín escaló el robot por su brazo. La máquina inmediatamente activó un mecanismo de seguridad y de su cuerpo. Desplegó unas torretas que dispararon una lluvia de flechas. Soujiro sonrió levemente al ver aquellas flechas y fue capaz de bloquear cada una de ellas. Al ver que no podía seguir avanzando por el brazo, decidió descender. Por otro lado, el golem desplegó más robots que escalaran su cuerpo, y estos emboscarían a Soujiro, quien seguía descendiendo. Soujiro no tenía complicaciones, y usó los robots a su favor para acabar con ellos, e impulsarse rápido por el cuerpo del golem. Cuando tuvo la oportunidad, sacó ventaja de altura contra el golem. Este último mostraría ser capaz de utilizar las mismas artes que los humanos. Esto sorprendió a Yuno, pues era la primera vez que veía a una máquina utilizar una arte, concretamente las artes térmicas. El golem disparó un poderoso rayo en contra de Soujiro, la cual desintegró toda la ciudad por completo. Soujiro pudo esquivar dicho rayo y aprovechó el momento para cortar la cabeza del golem. A pesar de ello, la máquina aún se mantuvo activa y trató de aplastar a Soujiro con su mano. Aquí nos cuentan que el octavo año de la era Eiroku, el fundador de Yagyu Shinkage Ryu, llamado Muneyoshi Yagyu, derrotó a un alumno del gran espadachín Kamiizumi Nobutsuna, utilizando solamente la técnica Mutodori. Esta técnica consistía en esquivar el ataque del rival, desarmarlo y usar el propio impulso del rival para derrotarlo. Soujiro usaría la técnica Mutodori contra el golem, esquivando su ataque y le cortó la mano. Aprovechó el impulso que tenía el ataque para que la mano saliera volando en contra de la máquina y se golpeara a sí mismo. El impacto fue tal que perforó la coraza del golem, dejando expuesto su núcleo. Dicho núcleo resultó dañado y el golem cayó al suelo derrotado. Soujiro se deslizó por todo el cuerpo del robot para aterrizar ileso en el suelo. Debido a que el golem más alto fue vencido, el resto de máquinas que estaban por la ciudad se apagaron. Yuno, al ver esto, no podía creer que de verdad un visitante pudiera derrotar al golem. En ese momento de impacto se daría cuenta de algo y se preguntó por qué el gran laberinto se encendió. Pensó que Soujiro podía ser el culpable. Sin embargo, descartó esta idea. Soujiro se reunió con Yuno y comenta que luchar contra el golem fue más divertido que vencer a un M1. Yuno preguntó qué era un M1. Soujiro responde que es un tipo de tanque. Yuno aprovechó para preguntarle a Soujiro de cómo fue capaz de encontrar el punto débil de la máquina, pero él no quiso responder y se marchó. Yuno rápidamente lo detuvo para darle el refrigerio como parte del trato que habían hecho anteriormente. Soujiro tomó la comida y le agradeció a Yuno por eso. Aprovechó para comer y menciona que el refrigerio es mejor que los insectos y el pasto. Yuno no dejó de mirar a Soujiro, y aquí nos cuentan que ella siempre ha odiado a la gente fuerte, debido a que por culpa de ellos, ha sido reducida a un tipo de vida insignificante. Aunque todo quede en ruinas y hasta las tragedias sean pisoteadas, alguien como ella no tiene derecho a nada. Por esa razón, Yuno se considera a sí misma como un error, pero ahora debía sostenerse como pudiera y seguir adelante. Ella miró por última vez la ciudad en llamas, y Soujiro se despidió de la prota, diciendo que se irá a buscar algo más divertido. Yuno le aconsejó a Soujiro de que fuera a Aureatia, ya que aquella región se convirtió en el país más grande del mundo.
Soujiro al escuchar esto se sorprendió y le preguntó a Yuno si acaso allí había gente fuerte, cosa que Yuno afirmó. Esto emocionó a Soujiro, quien no pudo evitar ocultar su sonrisa. Yuno le explica que en Aureatia existe algo llamado el Consejo de Aureatia, un grupo que convoca héroes de todo el mundo y estaban planeando algo grande. Yuno se quedó en silencio luego de la explicación y cree que en Aureatia existirá alguien lo suficientemente fuerte para matar a Soujiro. Incluso cree que no sea uno solo, sino varios que pueden hacerlo, y tenía la confianza de que eso ocurriera. Yuno le cuenta a Soujiro que existe un hombre, el segundo general de Aureatia, quien es conocido como Rosclay, el absoluto. También mencionó a alguien llamado Toroa el Terrible, quien se oculta en las montañas de Huite. Grafnir, la puerta de la verdad, quien dice que ha podido dominar un quinto sistema de artes habladas. Está el visitante que liberó la gran fortaleza de hielo, Kazuki, el tono negro, o Lugnoka, el invierno, quien ningún ser humano ni visitante ha podido verlo. En este mundo, gente como ellos sobreviven incontables amenazas y saben todo tipo de verdades. Yuno en el fondo quería saber a toda costa quién era Soujiro y por qué era tan poderoso. Deseaba averiguarlo y así, tal vez, descubriría qué es el mundo lejano. Luego de pensarlo en un largo rato, Yuno se ofreció a acompañar a Soujiro y guiarlo en su viaje. Ella comenta que lo guiará como estudiante de Nagan. De ese modo, nadie en Aureatia sospechará de ellos. Soujiro, al ver la expresión tan fría que tenía Yuno, se emocionó, pues sabía que ella tenía una intención oculta. Luego le agradeció a ella por la guía y le comenta que se lo acompañará. Entonces, a partir de ahora podrá hacer lo que desee. Ahora es alguien libre. Yuno, al escuchar esto, miró nuevamente la ciudad en llamas. Ahora que no tenía un hogar, ni tampoco un motivo para vivir, sentía que ahora puede hacer algo alocado y que nadie haría. Soujiro le preguntó a Yuno su nombre, y ella se presentó con su título de La Garra Distante. Soujiro, al escuchar el título, decidió revelar el suyo, siendo conocido como La Hoja de Sauce. El legítimo rey demonio ha muerto. El enemigo del mundo que sumía el horizonte en el miedo fue derrotado por alguien. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién fue ese héroe solidario o si acaso existió. Ahora, la conocida era del miedo llegó a su fin. Nos transportamos al nuevo Principado de Lidia. Una general llamada Taren la Prudente rompió relaciones con Aureatia, el único reino minia. Taren declaró la independencia de la ciudad de provincia que está junto al canal de su dominio y la bautizó como nuevo Principado de Lidia. Este acto constituyó una grave provocación militar que amenazó el control de Aureatia sobre la frontera. En el territorio de Lidia, camino principal, vemos una carroza en la que se transportaba Lana, la tempestad lunar, una espía a las órdenes de Taren. Lana se asomó por la ventanilla de la carroza para vigilar que todo estuviera bien. Se percató de que había varias criaturas volando y estaban cada vez más cerca. Aquellas criaturas suelen atacar en manada cuando su presa es un grupo de minias. Dichas criaturas son conocidas como Wyvern. Lana le preguntó al jinete si llegarán a Lidia antes de que los alcanzaran. El jinete responde que eso es imposible, si el enjambre de Wyvern ya está a la vista. Lana le ordenó que acelerara. Después de todo, estaban cerca de llegar a su destino. Un esqueleto encapuchado, quien también estaba en la misma carroza, estaba de acuerdo con que el jinete se apresurara. De lo contrario, serían devorados, al menos los que todavía tienen carne. Lana le preguntó a Iguare si estaba confiado, cosa que él afirma. Iguare comenta que con su poder puede eliminarlos a todos sin dificultad. Además de ello, menciona que escuchó un rumor de que la señora Taren se autoproclamó rey demonio. Lana corrigió esto y comenta que eso es lo que dicen de ella en el reino. Iguare preguntó si acaso no existían tres reinos en Minia. Lana explica que Aureatia es el único reino que queda ahora, pues los demás perecieron por el legítimo rey demonio. En Aureatia consideran que su monarca es el único legítimo y que los demás son reyes autoproclamados. Iguare le preguntó si acaso no es lo mismo que hizo el rey demonio al proclamarse a sí mismo de esa manera. Lana responde que eso se debe a que el rey demonio en realidad sí era el rey de los demonios, por lo que era normal ese título. El esqueleto empezó a sospechar de Iguare, pues los visitantes estaban más informados que él a pesar de ser un mercenario. Iguare explica que por razones personales consagró su vida al manejo de la espada y por eso no está tan enterado. Luego le preguntó al esqueleto quién era, y él se presentó como Shalk, el gran segador. Lana le pidió a ambos que trataran de llevarse bien. Iguare detectaría una presencia y le advierte a Lana que alguien más los está alcanzando. En ese momento, un disparo sonó afuera. Se trataban de unos bandidos que querían robar el cargamento de la carroza. Uno de los bandidos arrojó una bomba a la carroza y haría que perdiera el control. El jinete, como pudo, mantuvo el control. Uno de los bandidos le advirtió que se detuviera y dejara el cargamento. De lo contrario, lo explotarían. El jinete no hizo caso y los bandidos lo amenazaron con un rifle antes de que pudiera
pudieran abrir fuego, los Wyvern atacaron a los bandidos, devorándolos. Ellos se preguntaron cómo era posible que esas criaturas los alcanzaran tan rápido. Pronto se dieron cuenta de que aquellos Wyvern que los atacaban venían de la ciudad. Lana, al verlos, comenta que probablemente Minya aprendió a domar a los Wyvern. Los bandidos sacaron sus rifles y abrieron fuego en contra de las criaturas, pero cada uno de los bandidos fue brutalmente asesinado. Estos Wyvern domados se percataron de que se acercaban a Wyvern salvajes, por lo que no dudaron en ir a atacarlos. Se armó una batalla campal en el aire, donde los Wyvern se mataban entre ellos. El más fuerte de ellos arrojó un poderoso aliento de fuego que arrasó con todos los Wyvern salvajes. Lana presenció esto y nos cuenta que aquel Wyvern del aliento de dragón se llama Regneje. Shulk, al escuchar esto, preguntó si Regneje siempre fue un Wyvern. Lana responde que sí y explica que todos los enjambres de Wyvern siempre tienen un líder, el cual normalmente es el más fuerte de la manada. Minya se había convertido en la primera ciudad en utilizar a los Wyvern como armas de guerra aérea, y eso los colocaba como invencibles. Shulk corrige esto mencionando que, si de verdad fueran invencibles, los bandidos no se hubieran atrevido a atacarlos. Lana afirma esto y aclara que, por esa razón, tanto él como Iguare fueron contratados, ya que los bandidos no son el verdadero enemigo. Menciona que alguien está comandando a los forajidos. Alguien tiene un interés en atacar a Lithia. Iguare deduce que, si Taren es conocida como la reina demonio, entonces el demonio es Aureatia. Aureatia, la ciudad gobernada por la última reina Minya, la política de la ciudad no la maneja la reina, sino 29 funcionarios. Cambiamos de escena a una cena entre estos funcionarios. Uno de ellos comenta que atacar el comercio de Lithia no es suficiente, pues estaban enfrentándose a Taren, la prudente. Uno comenta que la competencia imperial que determinará el héroe es una empresa ardua. Si Lithia se lanza a una guerra total, no podrán hacerle frente. A pesar de ello, la guerra es el último recurso que ambos bandos deben utilizar, ya que ninguno de los dos saldrá beneficiado. El funcionario le preguntó si acaso pretende cometer un magnicidio. El funcionario de lentes preguntó si esa opción es viable. El otro preguntó por el grupo de Elea, la 17ª ministra. El hombre explica que ya envió a alguien que se infiltrará en el grupo, pero esa persona en estos momentos está investigando otra cosa. En cuanto a sofocar a los Wyvern, esa tarea le correspondía al sexto general. El funcionario comenta que prefiere dejar al viejo Hargent fuera del asunto. Ambos coincidieron en esto. Después de todo, Hargent está yendo a la quebrada de Tillet a someter a un dragón. Esto sorprendió al funcionario y preguntó qué tan bajo pensaba caer Hargent, ya que alguien como él no tenía chances en someter a un dragón. Este mismo funcionario preguntó si puede usar a quien deseara siempre y cuando no haya amenazas para Aureatia. El hombre le preguntó a quién tenía en mente. El funcionario explica que a un magnicidio no tiene por qué hacerse discretamente. Después de todo, a veces la gente sufre muertes en un accidente terrible. En un calabozo, un hombre le preguntó al prisionero si puede liberar a la estampida. Cambiamos de escena a la quebrada de Tillet, en el campamento de la unidad de cazadores de dragones. Uno de los soldados, llamado Peque, le comenta a Hargent que se veía agotado, ya que llevaba mucho tiempo pensando. Hargent responde que han pasado 20 días desde que se fueron de viaje y apenas se instalaron en una base donde pudieran descansar, por lo que es normal que esté agotado. Hargent se bebió un café y le preguntó a Peque sobre la unidad de rastreo. Ella responde que separó a los soldados de Ratio en tres grupos. Dos soldados patrullan el valle desde la altura. Uno de ellos es un receptor. Hargent ordenó que sean tres grupos por turno desde mañana y que roten dos veces por día. Peque aceptó esta orden y le preguntó a Hargent qué tan cierto era el rumor de que Humeante resultó herido. Hargent cuenta que el Humeante se lo suele ver planeando en lo alto, pero la mayor parte del tiempo se oculta en su nido, por lo que es la oportunidad perfecta. Aquí nos explican que el terror de la quebrada de Tillet es un dragón llamado Vikion el Humeante. Si lograba derrotarlo, Hargent pasaría a la historia. Hargent comparó esta táctica con el asedio de un castillo. Debían de ser cuidadosos, pues tarde o temprano Vikion pasará hambre y tendrá que salir de su nido. En ese momento, uno de los soldados alertó que seis tiradores fueron atacados. Hargent se alarmó al escuchar esto y trató de comunicarse con los tiradores. Uno de ellos comenta que fueron atacados en la base del barranco por Vikion. Advierten que el dragón se está acercando a la base principal. Peque sintió una amenaza y rápidamente usaría las artes habladas para hacer que Hargent se salvara. Este se preguntó qué estaba ocurriendo y presenció cómo su base estalló en llamas. Vikion se mostró ante Hargent y le preguntó si acaso es el general al mando del asedio. Hargent lo maldijo y el dragón le preguntó si acaso había otras partidas de caza. Hargent se negó a responder y Vikion lo amenazó, volviendo a preguntar si había un grupo más aparte de ellos. Hargent, al ver el cuerpo de Vikion, se daría cuenta de que estaba gravemente lastimado por una aparente pelea reciente y se negó a responder a la pregunta del dragón, diciendo que es alguien cobarde. Vikion le preguntó si acaso alguna vez en su vida vio a un campeón. Hargent no entendía a qué se refería y el dragón
dragón explica que, cuando un grupo enorme surge, uno que es más fuerte que todos, es llamado campeón. Hargent le preguntó si acaso acaba de pelear con un campeón Minia. Dickion responde que no fue un Minia, ya que ha matado a tantos, que es fácil reconocerlos. Aclara que aquel campeón que fue favorecido por el destino es un Wyvern. Hargent, al escuchar esto, supo a quién se refería. Dickion volvió a preguntar si había otro grupo de caza además de él, y Hargent responde que es el último que queda, y sospecha que Aureatia tiene algo que ver con el ataque. Dickion, al escuchar esto, decidió perdonar a los Minias, pero a cambio, deberá morir. Hargent, al escuchar esto, usaría las artes habladas, desatando una poderosa luz sagrada, el cual materializó a una ballesta. Dickion, al ver esto, se dejó golpear por Hargent. Aquella flecha de la ballesta no le haría nada, debido a sus fuertes escamas. Dickion estuvo a punto de matar a Hargent, hasta que el campeón Wyvern apareció desde la cima de una colina. Dickion se paralizó por un momento, y se preguntó por qué seguía con vida. Hargent vio al campeón, y lo reconoció. Se trataba del Corredor Estelar. Nos cuentan que el Corredor Estelar es un Wyvern que nació con 3 miembros superiores, y él decidió utilizar estos brazos extra para hacer lo que ningún otro Wyvern podría hacer. Se convirtió en un guerrero. Al poco tiempo de haberlo logrado, se adueñó del tesoro de una ciudad, conquistó un país, se apoderó de un laberinto, y ahora está a punto de acabar con la vida de Dickion, una leyenda viviente conocida como uno de los dragones más peligrosos y fuertes del mundo. El nombre de este campeón, bajo el título de Corredor Estelar, es Alus. Dickion le preguntó a Alus qué es lo que deseaba, ya que le robó toda su fortuna y con eso debió haberse ido. Alus responde que está haciendo lo que todo guerrero haría. Hargent atacó a Alus con su ballesta, pero este sin dificultad esquivó la flecha. Dickion maldijo a Alus y usaría un hechizo para arrojar un poderoso aliento oscuro en su contra. Alus esquivó aquel aliento, volando frenéticamente en el aire, y cuando vio la oportunidad, sacó un rifle personalizado y le disparó a Dickion. Aquella bala perforó uno de sus ojos. Alus explica que esas balas son balas mágicas venenosas de la cima celestial Arbórea. Estas balas tienen la especialidad de explotar al entrar en contacto con los nervios. Dickion, molesto, volvió a arrojar otro aliento. Alus no le permitió al dragón que pudiera terminar su ataque, y usaría un arte, causando una herida profunda en el ojo de Dickion. Hargent, al ver esto, reconoció la técnica. Se trataba del arte transformador. Estaba impresionado de ver que alguien pudiera ejecutarlo tan rápido. Dickion cayó al suelo. Hargent atacó a Alus con su flecha, pero este sin dificultad lo esquivó. El general le reclamó al Wyvern de por qué intervenía. Después de todo, Dickion era su enemigo. Alus comenta que esa es una extraña pregunta, ya que solo ayuda a aquellos que considera amigo. Hargent, molesto porque acabaron con Dickion, comenta que no es su amigo, pues ahora es un general de Aureatia, conocido por ser un cazador de Wyverns. Alus, al escuchar esto, le preguntó si eso era verdad. Hargent comenta que, para progresar en la vida, tuvo que matar a cientos de Wyverns. A pesar de su tan avanzada edad, aún sigue anhelando la gloria y el honor. Por esta razón, tenía tantas ganas de acabar con Dickion. Alus aterrizó detrás de Hargent y comenta que por esta razón lo admira. Allí confiesa que se enteró de la competencia imperial de Aureatia y todos están presentando a sus héroes. Alus menciona que está interesado en participar en esta competencia. De pronto, en el momento más inesperado, Dickion despertó y usaría las artes habladas. Usando su ataque más poderoso, tomó por sorpresa a ambos. Hargent se asustó al ver que Dickion seguía con vida. Alus rápidamente se puso en medio del ataque para proteger a Hargent. El impacto del poder de Dickion fue tal que provocó un temblor que azotó toda la zona, arrasando todo a su paso con una gran explosión. Hargent abrió los ojos lentamente, logrando presenciar cómo el aliento de Dickion estaba siendo contenido. Rápidamente se levantó y vio cómo Alus estaba logrando contrarrestar el ataque más fuerte de Dickion con un objeto mágico. Hargent le preguntó qué era eso, y Alus responde que se trata del gran escudo de los muertos. Dickion cesó su aliento al creer que Alus murió, pero este último aprovechó la oportunidad para finalmente acabar con Dickion, cortándolo a la mitad. Alus se despidió de Hargent y se fue a una ciudad en ruinas. Aquella ciudad se trataba de la ciudad del laberinto Naga. En el nuevo Principado de Litia, era un día tranquilo en donde varios civiles seguían su rutina. Por las calles, una mujer paseaba tranquilamente. Se trataba de Talen la Prudente. Patrullaba para comprobar que todo estuviera bien. Un niño decidió llamar la atención y acercarse. Talen le preguntó qué sucedía, ya que ella no lleva dulces consigo para darle. El niño le comenta que su padre le contó que lo ayuda mucho, y debido a eso, ahora tiene más clientes, por lo que fue enviado a darle las gracias por él. Talen le acarició la cabeza y responde que ella no lo ayudó personalmente. Diseñar medidas para que los ciudadanos de Lutia no sufran es su trabajo. Así como abrir la tienda todos los días es el trabajo de su papá, por lo que debería darle las gracias a él. El niño le contó que ha estado estudiando artesanía en la escuela y le hizo un regalo. El niño se lo entregó y Taren le comenta que le será de ayuda a ese regalo y le dará un buen uso. Lo tomó y le recomendó que siguiera estudiando para que se convierta en un buen ciudadano de Litia como su papá. Luego de esto, Taren se fue. Aquí se nos explica que Taren la Prudente combatió en muchas batallas
y fue uno de los 29 funcionarios de Aureatia, la 23ª general. Poseía un talento extraordinario y sobresalía en artes habladas, marciales y en política. Tras la muerte del legítimo rey demonio, declaró la independencia de Aureatia. Gracias a esta decisión, fue acusada de autoproclamarse rey demonio. Ella posee sus propias fuerzas armadas y se prepara para enfrentarse con Aureatia. Cambiamos de escena a la ciudadela central de Litia. Vemos a Taren caminando por un pasillo, pensando acerca de la guerra con Aureatia, y cree que debe hacer los preparativos lo más rápido posible. Ella no quería dejar pasar la oportunidad de obtener la victoria total. Entró a una oficina y llamaría a Dakai. Ella comenta que está al tanto de su regreso. Dakai se encontraba escondido en el techo y decidió bajar, preguntando cómo fue que lo descubrió. Taren responde que simplemente adivinó, ya que siempre hace lo mismo cada que entra a su despacho. Lo hacía para ver su reacción, y ahora que finalmente acertó, valió la pena. Luego le preguntó si encontró lo que estaba buscando en Nagan. Dakai responde que sí, y le arrojó un artefacto a Taren. Se trataba de la estrella fría. Taren lo elogió por haber conseguido el objeto, y Dakai por curiosidad preguntó para qué servía exactamente. Taren explica que la estrella fría se trata de un objeto mágico que data de antes de la era del legítimo rey demonio. Ella sospechaba que Kiyasuna la usaba como fuente de energía del gran laberinto y tenía razón. La luz del sol atraviesa el cristal central y se vuelve explosiva, al punto de poder arrasar una ciudad. Este objeto tiene un origen en el mundo lejano y fue expulsado de esas tierras, por lo que es normal que sea tan peligroso, ya que nada es inofensivo en el mundo lejano. Espadas encantadas, objetos mágicos, son entidades aberrantes que no pueden permanecer en un mundo lejano y pasan al humano. Dakai le pidió un ejemplo, y Taren le señaló la espada que él mismo traía, la cual era Razucort. Taren le preguntó si trajo el resto de objetos mágicos. Dakai comenta que no, estuve explorando e investigando, pero al final no encontró nada de valor. Taren le dice que no se preocupara por el resto de objetos, ya que la estrella fría es suficiente para su plan. Dakai le preguntó si acaso no le molestaba el hecho de que él no trajo el golem de la mazmorra. Ella no dijo nada, y Dakai le reveló que dicho golem fue derrotado. Taren responde que se enteró de esto, pero creía que había sido obra suya. Dakai negó esto, y deduce que puede haber alguien tan fuerte como él en algún lado. Taren decidió volver a contratarlo, y le cuenta que desde hace casi 2 meses, las caravanas de mercaderes que visitan Litia son atacados por forajidos de Aureatia. Sakai comenta que Regneje debe proteger los cielos de Litia, por lo que unos forajidos no son problema. Taren le comenta que si siguen saqueando los recursos, aunque tengan el ejército Weaver, no podrán hacer nada. Sospecha que esos forajidos, quienes están empezando a representar un problema, son para provocar Litia y ver hasta qué punto pueden llegar con tal de ganar la guerra. Dakai le preguntó si acaso cree que alguien está filtrando la información de los cargamentos, y ella lo afirma, así que le pidió que buscara a este traidor. La prioridad es capturarlo, pero si por alguna razón el traidor se resiste, tiene la libertad de utilizar su arma mágica. Por la noche, 3 sujetos se reunieron en un callejón cercano a las canales del pueblo. Se trataban de los traidores que compartían información a Aureatia. Sakai los interrumpió y les preguntó si acaso han estado filtrando espías, haciéndolos pasar por comerciantes, para que encontraran fallas en el sistema de defensa aéreo. Los 3 traidores decidieron blandir sus armas como amenaza. De pronto, un disparo fue enviado hacia Dakai, quien pudo protegerse con la espada y notó un grupo de enemigos tiradores. Estos no dudaron en volver a disparar. Dakai logró esquivarlo y analizó la situación. Le bastaría una maniobra para desarmar a uno de los mercaderes y bloquear un disparo a la vez. Al verlos detenidamente, dedujo que son del servicio secreto de Aureatia. Mientras estaba en el aire, sacó una hoja oculta de su bota y acabó con los 3 lanceros. Utilizó el cuerpo de uno de ellos para protegerse de los disparos. Dakai, con su vista térmica, notó que los tiradores estaban recargando y aprovechó para acabar con uno de ellos arrojando un cuchillo en su frente. Rápidamente saltó hacia el edificio del frente y fue acabando con todos ellos sin mucha dificultad. A pesar de que los tiradores y algunos espías trataban de huir, Dakai lo siguió cazando e interrogó a uno de ellos. Al ver que ninguno quería cooperar, no le quedó de otra que matarlo. Nos cuenta que Dakai la Urraca es una entidad aberrante que fue expulsada del mundo lejano y es un visitante que pasó al mundo humano. Sus reflejos son más veloces que las balas, posee una visión perfecta y una espada encantada. Además de eso, es popularmente conocido por ser alguien perspicaz, ya que ha podido infiltrarse en laberintos impenetrables. Él suele aprovechar las crisis profundas para saquear y sus dedos tienen una precisión absoluta y una velocidad divina. Esto le ha permitido atravesar las fronteras entre ambos mundos con total indiferencia hacia la ley. Al amanecer, vemos al ejército Wyvern reunidos. Uno de ellos comenta que están para sentenciar la muerte de un sujeto. Probablemente todos escucharon el rumor de que una ciudadana desapareció, una niña minia de 9 años. Sabe que un Wyvern debió haberlo visto y preguntó quién fue. Uno de ellos responde que fue el subcomandante
comandante Lukewell, de la guerrilla del sur. Él se había devorado a la niña. Ante tal revelación, todos se quedaron en silencio. Regneje no creyó esto y vio a uno de los Wyvern, recordándole a todos que tiene prohibido devorar ciudadanos de Litia, ya que ellos mismos le dan la comida suficiente para subsistir tranquilamente. Devorar ciudadanos de Litia puede hacer que Taren les pierda la confianza y podrían ser acusados por cometer traición, lo cual los llevará a ser castigados con morir de hambre. Regneje le preguntó a Lukewell de su opinión al respecto. Este no supo qué responder. Los Wyvern comenzaron a murmurar entre ellos. No podían creer que Lukewell fuera capaz de hacer eso. Regneje utilizaría las artes habladas y quemó a Lukewell. Luego lo ejecutó él mismo. Regneje les advierte a todos que cualquier Wyvern que se coma a un ciudadano de Litia será condenado a muerte, sin excepciones. Explica que Lukewell se unió al ejército hace un año, por lo que todos los Wyvern, que llevan el mismo tiempo que él, serán reeducados. Luego de esta ejecución, Regneje se marchó a patrullar. Por la tarde, decidió visitar a una niña ciega, quien se estaba quejando de que Regneje estaba muy ocupado últimamente y ahora no podían pasar tiempo juntos. El Wyvern apareció en la ventana de la chica para saludarla. Ella le preguntó si lo volvieron a desplegar. Regneje responde que sí y le cuenta que acababa de volver de cazar a unos forajidos. Al ser el líder de un enjambre de Wyverns y el capitán de un ejército de defensa aérea, no puede permitirse tanto tiempo como ella. La niña le comentó al Wyvern que comenzó a escribir un diario. Ella explica que los nobles que saben escribir suelen registrar los hechos cotidianos en diarios. Si ella hacía lo mismo, siempre recordará las cosas que charlan. Regneje le preguntó cómo piensa escribir un diario que contenga toda esa información si no puede ver. La niña no hizo más que reír y comenta que es un desafío que la entretiene. Se levantó de su silla y se acercó a la ventana. Le preguntó a Regneje si aún seguía siendo de día. Él no dijo nada y dejó que la niña disfrutara del aire fresco. Poco a poco ella se fue acercando y trató de tocarle un ala, pero él rápidamente se apartó, pidiéndole que no lo tocara. Ella empezó a reírse, diciendo que algún día lo tomará desprevenido. Regneje le dice que una chica como ella jamás podrá tomarlo desprevenido. Tampoco podría tocarlo aunque ella lo intentara toda la vida. Ella comenta que puede tener razón, pero eso no lo detendrá de algún día hacerlo. Regresó a la ventana y le preguntó a Regneje si le gustaba vivir en Litia. Él le regresó la pregunta. Después de todo, no podía ver el pueblo, y la niña afirma que le gusta vivir en Litia, aunque no pueda ver. Sabe que es un pueblo hermoso. Regneje comenta que le gustaría ser como ella, y luego se acostó en el suelo. Le preguntó si cantará hoy. La niña le dice que hay un montón de gente que canta mejor que ella. El Wyvern le pidió que cantara, pues él solo quería escucharla a ella. Aquí nos enteramos el nombre de la chica, quien es Curte. Ella empezaría a cantar. Luego nos muestran el pasado de Curte. Después de la guerra, no quedó ninguna persona en ningún lugar que haya podido conocer o ver el legítimo rey demonio. La duda más grande que tenían los humanos es ¿quién fue el legítimo rey demonio? ¿Y qué le hizo el pueblo de Curte? Curte no pudo ver nada de lo sucedido, pues perdió la vista luego de aquel horror. Allí conocería a un Wyvern, quien pasó por lo mismo. Ambos no se dejaron arrastrar por la locura. Curte cree que la canción irreal que oyó en la oscuridad le trajo de vuelta la cordura. De regreso al presente, Curte terminó de cantar y le preguntó a Regneje de qué estaba sucediendo en Litia. El Wyvern le comenta que solo está preocupado por ella y le volvió a preguntar si quería quedarse en Litia. Curte comenzó a reír y le dice que sí. Después de todo, su madre es la monarca de Litia. Regneje le advierte que una guerra está por ocurrir y morirán muchas personas. Esto puede pasar en cualquier momento, ya que está al tanto de todo. Curte le dice que puede tener razón de que mucha gente morirá y el hecho de que ella esté ahí es un riesgo, pero no quería abandonarlo. Regneje se mantuvo orgulloso y le comenta que, si la guerra llega a pasar, los inútiles como ella serán los primeros en morir. Curte le daría la razón y trató de tocar al Wyvern. Este se apartó y le preguntó cuándo se rendirá al intentarlo. Curte comenta que no hay nada de malo que lo toque y se abalanzó sobre él. Regneje se apartó y le pidió que se detuviera, ya que puede lastimarse. Curte empezó a reírse por la reacción de Regneje y le preguntó si puede volver a cantar. Este le suplicó que sí. Curte decidió contarle una historia al Wyvern. Comenta que, cuando comenzó el mundo, había un ángel. El ángel y el hablante crearon todo. Regneje le preguntó si aún cree en esa leyenda. Ella lo afirma, diciendo que los ángeles les gustan las canciones. Las artes habladas provienen de canciones del pasado, y por eso algunos seres vivos pueden hacerlo. Curte le diría a Regneje que ojalá fuera un ángel. Este se quedó en silencio, y Curte comenzó a cantar. Esto relajó al Wyvern. Este se encuentra a la cabeza de una fuerza que domina la soledad, los vastos cielos del planeta, comando un enjambre cuya obediencia y audacia son absolutas como si fuera un solo organismo vivo. Tiene un instinto especial para la batalla, y se arraigó finalmente en las entrañas de una nación. Curte terminó de cantar, y Regneje se despidió de ella. Saltó por la ventana y emprendió vuelo, viendo con preocupación a Curte. Ahora, Eureatia, vemos a un guardia informándole a Lord Hidow que tiene un informe del cuartel general de la ciudad de Mage. Hidow le preguntó si los asuntos del nuevo principado ya están bajo su jurisdicción. El guardia le responde que sí,
ya que el tercer ministro lo notificó esta mañana. Esto sorprendió a Hido, pues no esperaba que el tercer ministro siguiera trabajando. Luego le preguntó por el informe. El guardia explica que se perdió comunicación con 10 agentes del servicio secreto de un día para el otro. Hido deduce que probablemente rodearon la base de los agentes y preguntó si había algún inconveniente o si alguien pudo escapar. El guardia le reveló que ninguno pudo salir con vida a pesar de que eran agentes de élite, al mando de la ministra 17. Hido decidió caminar por el extenso pasillo junto al guardia y le preguntó cuánta gente necesitaba. El guardia responde que para esta unidad táctica necesitará 64 miembros de la unidad 16 y un grupo de francotiradores. Hido preguntó si Elea sabía de estos asuntos. El guardia parecía confundido y Hido le recuerda que Elea es la ministra 17. Ella se encarga de dirigir las unidades tácticas y debería informarle a ella antes que a él, aunque escuchó rumores de que ella está encubriendo en otra operación. El guardia afirmó esto último y cuenta que al parecer Elea está en una zona alejada, donde la radiocomunicación no es posible. Por eso decidió informarle primero a él, ya que es la persona a cargo. Hido se preguntó al escuchar qué es la persona a cargo, y le aclara que todavía no ha sido nombrado oficialmente. El Lord parecía molesto, porque los guardias y soldados hacían lo que querían. El guardia le preguntó si quería enviar a otros agentes encubiertos. Hido se negó, explicando que de hacerlo, estarían enviando a gente a su muerte. Así que la mejor opción es intentar otra cosa. Cuenta que, al este del cuartel general de la ciudad de Mage, hay una hundaba que fue abierta por una corriente. Ordenó que todos los hombres acamparan en esa zona. El guardia afirma que conoce aquella hondonada, pero le explica que esa zona queda demasiado lejos del cuartel general. Al quedar lejos, no sería una posición muy adecuada para defenderse en caso de ataques. Hido le comenta que utilizarán esa posición para atacar, ya que sabe que los Weaver no verán a los guardias allí. Luego le pidió que se encargara de avisarle a unos expertos en fortificaciones que preparasen una base allí. El guardia luego cambió la conversación, mencionando la liberación de la estampida, y le preguntó si será capaz de mantenerla bajo control. Hido le dice que sí, y le pidió que se hiciera a un lado. Pronto golpearía una puerta de acero reforzada. Al ver que nadie respondía, abrió la rejilla de la puerta y le comenta a Nihilo que ya sabe que está despierto. Ella decidió levantarse de su cama y le pidió que se calmara. Hido contó que 10 agentes secretos destacados en el nuevo principado fueron asesinados en un solo día. Nihilo, al escuchar esto, se le haría interesante que alguien lograra eso. Hido le preguntó cuántos hombres necesitará. Ella responde que solo basta con uno. Aquí se nos explica que Nihilo, la estampida, es una chica que aniquiló un ejército entero en Aureatia, sin ayuda de nadie. El guardia vio la orden de Hido y liberó a Nihilo de su celda. Ella salió y se paró enfrente de Hido, resaltando que, en vez de una persona, fuera únicamente un ser y un cuerpo. Hido nos cuenta que Nihilo, según los registros, es el arma biológica más poderosa que existe. Cambiamos de escena a la provincia de Eta Silvan. Vemos a Elea quitándose la ropa para mirarse en un espejo, recordando las palabras de su bisabuelo, quien siempre le pedía que cuidara muy bien de su cuerpo si quería llegar a lograr grandes cosas. Elea decidió salir de la posada en la que estaba y fue hasta unas aguas termales, encontrándose allí a una chica llamada Yagüica. Esta se sorprendió de escuchar a Elea y se acercó a saludarla. Elea se metió en aguas termales y comenta que se quedará en el pueblo hasta mañana, por lo que quería darse un baño antes de irse. Yagüica aprovechó para pedirle a Elea una clase privada. Ella decidió enseñarle las artes habladas y tomó una cubeta como precaución, ya que los novatos tienden a marearse. Elea explica que las artes habladas consisten en 4 sistemas principales, aunque los elfos no suelen distinguirlo bien. El caso es contrario en educación esminia. Yagüica comenta que los 4 sistemas principales son las artes térmicas, transformadoras, y de allí se le olvidó lo demás. Elea felicitó por esforzarse en tratar de recordarlos. Elea le explica que los 4 sistemas son artes térmicas, transformadoras, impulsoras y artes vitales. Le preguntó si las artes térmicas las entendía y le puso como ejemplo a su madre, quien utiliza estas artes para cocinar. Elea llevó su mano al interior de la cubeta, no sin antes llenarla de agua, y utilizó las artes impulsoras, haciendo que el agua golpeara sin querer en el rostro de Yagüica. Esta última le pidió que no se preocupara por eso, ya que ver las artes impulsoras le permitía saber diferenciarlas. Elea le cuenta que las artes impulsoras tienen 4 comandos y algunos conjuros que tienen funciones distintas dependiendo de la combinación. Un ejemplo de esto sería utilizar las artes impulsoras para hacer que una flecha cambie de dirección en pleno vuelo. Cuando alguien domina las artes impulsoras, puede llegar a hacer cosas como levitar o volar, aunque sea solo por un instante. Yagüica se emocionó al escuchar esto y le preguntó de qué eran capaces de hacer las artes transformadoras. Elea haría un ejemplo y combinaría varios comandos sobre el agua de la cubeta. Yagüica, al ver que el agua podía ser tocada y cargada por Elea, preguntó si acaso la congeló. Elea negó esto y lo demostró arrojándole algo de agua. Explica que las artes transformadoras combinan las formas, así como le dan formas a objetos como árboles o muebles. Luego explicó las artes vitales, las cuales en pocas palabras son utilizadas
usadas por los médicos y son quienes sanan las heridas o enfermedades. Sin embargo, estas artes tienen un cierto grado de dificultad, ya que la condición para sanar una herida es que el usuario debe mantenerse cierto tiempo junto a una persona. En caso de que alguien trate de sanar las heridas de un desconocido, no podrá, ya que cada comando de las artes vitales es única por persona, y estas se pueden ir perdiendo si el usuario pasa mucho tiempo lejos del herido. Sin embargo, no es el único uso que tienen las artes vitales. Elea utilizó varios conjuros sobre el agua de la cubeta y le pidió a Yawika que lo probara. Ella, al tomar el agua, se sorprendió de que tuviera sabor. Elea explica que, a diferencia de los transformadores, quienes cambian la forma de las cosas, las artes vitales cambian las propiedades. La más normal es que alguien decida convertir el agua en vino. Yawika preguntó por qué su abuela es muy fuerte en las artes vitales, y Elea le responde que los elfos, por naturaleza, tienen potencial en las artes vitales. Elea decidió contarle que su fuerte también son las artes vitales. Sin embargo, su verdadero talento es otro. Después de esta explicación, Elea dio por terminada la clase privada para centrarse en su misión principal. Más tarde, vemos a Elea caminando por el bosque, y una voz comenta en tono burlón que no sabía que los minias tardaban en darse un baño. Elea se detuvo y se encontró con Kia. Esta última no podía creer que Elea obligase a Yawika a quedarse. Elea le preguntó qué estaba haciendo en aquel árbol. Kia responde que pensaba en darse un baño en las aguas termales, pero perdió las ganas al ver que se tardó mucho. Elea le pidió que no utilizara las artes habladas para espiar. Kia se avergonzó por la acusación y le preguntó por cuál tipo de persona la tomaba. Explica que la razón por la que está en el árbol es porque pueda relajarse y no estar preocupada por los insectos. Elea le preguntó si acaso quería asistir a la clase privada, cosa que Kia negó, argumentando que ella odia estudiar. Después de esto, Kia utilizó las artes habladas para hacer que el árbol la bajara. Elea, al ver que Kia fue capaz de manipular el árbol, convertirlo en semilla y regresarlo a una fruta, se sorprendió. Aquí nos explican que las artes habladas son una de las cosas más complejas, ya que requieren una comprensión del objeto y un conjuro especial cuyas palabras varían del objeto y usuario. Sin embargo, existen excepciones a estas reglas. Esta excepción no era nada más que Kia, quien puede utilizar las artes habladas ignorando cualquiera de las reglas básicas del sistema. Elea le aconsejó a Kia que no utilizase las artes habladas para cualquier capricho que tuviera, ya que su talento es para hacer felices a los demás. Aparte de eso, si utilizara su poder para cosas normales, haría todo más aburrido. Kia pateó una piedra y comenta que, mientras ella pueda disfrutar de la vida normal, no le importa usar su poder. Elea le aclara que lo normal en Eta no es lo mismo que afuera, y le recordó que deberá ir a la escuela apenas lleguen a Aureatia. Kia se volteó a verla, ya que creía que iban a ir a Litia y no a Aureatia. Elea le responde que en Litia será lo mismo, por lo que no tiene escape para el estudio. Además, hay elfos también. Sin embargo, al estar lejos de Eta, han desarrollado cosas distintas al resto de elfos que viven en Eta. Kia comenta que nada de eso le importa, ya que después de todo, le basta con decir un comando para matarlos a todos. Al siguiente día, vemos a Elea guardando todas sus cosas y fue a buscar a Kia. Los terminó encontrando en el centro del pueblo, donde estaba Yawika. Tien y Kia, tanto Yawika como Tien, decidieron despedirse de Elea, no sin antes decirle que todos los elfos de Eta están agradecidos con ella por repartir sus conocimientos con ellos. Elea comenta que no deberían de agradecerle por eso, y Tien trató de convencer a Kia que estudiase en Aureatia. Kia, por supuesto, se negó, recordándoles que ella odia estudiar. Después de esto, nos explican que Elea asumió una identidad falsa y le consiguió aquí una beca de estudio en Aureatia. Esto lo hizo con un solo objetivo, la competencia imperial que determinará al héroe. En dicha competencia, Kia puede derrotar a cualquier rival, e incluso podría ser capaz de enfrentarse a toda Aureatia. De regreso al presente, Yawika se fue con Kia a jugar antes de que se fuera. Elea decidió seguir a los niños hasta el bosque. Tien lo siguió y empezó a asustarse, diciendo que desconocía la existencia de un sendero oculto en la colina. Yawika explica que siguiendo el camino encontrarán un lugar desde donde podrán ver la punta de la atalaya. Elea decidió quedarse un poco más atrás para analizar el entorno. Desde que llegó al pueblo y participó en la fiesta de la cosecha de Eta, tomó nota de las medidas defensivas en marcha, pero tampoco desaprovechó la oportunidad de probar la comida y bebida del pueblo. Mientras enseñaba a los elfos los usos de las plantas del bosque, envió a Aureatia información sobre ciertas hierbas medicinales. Exploró toda la región aislada y oculta por una densa niebla para encontrar puntos débiles, pues tarde o temprano el ejército de Aureatia se adueñaría de Eta. El grupo llegó hasta el final del camino. Observaron a lo lejos una espesa niebla que tapaba cualquier vista. Tien se daría cuenta de que todo es por culpa de las nubes y le pidió a Kia que utilizara sus artes para disipar todo. Kia no quería hacerlo, pero a la final terminó accediendo para tener un recuerdo antes de abandonar la aldea. Elea, al escuchar esto, estaba sorprendida, pues es la primera vez que escuchaba algo así. Kia usaría sus artes y disipó todas las nubes y la niebla. Solo así se pudo apreciar mejor las vistas desde las alturas. Elea se sorprendió por lo hermoso del paisaje, sobre todo porque en el fondo se podía observar un lago que reflejaba el cielo.
Elia miró a Kia con asombro y comenta que ella es invencible. Con esa clase de poder, se podría convertir en alguien invencible. Si llegaba a ese punto, no importaba quién pudiera interponerse en su camino. Ella saldría ganando de cualquier pelea. Kia volteó a ver a Elia y le menciona que el paisaje en realidad no es tan hermoso como Yawika dice. Pero se sorprendió al ver que Elia estaba llorando de felicidad. Después de esto, Kia y Elia se sorprendieron de todos en el pueblo y se marcharon. Vemos a Taren en su oficina. Ella se reunió con Shulk e Iguare. Felicitó a Lana por haber reclutado a dos héroes bastante populares. Sin embargo, comenta que aparentemente fue mucho pedir que encontraran a la palabra mundial. Lana explica que seguramente la palabra mundial debe ser un rumor que se tomaron demasiado en serio. Si alguien dominase así las artes habladas, sería capaz de ganar cualquier guerra. Taren le aseguró que existe gente así, y la prioridad era poder encontrar a estos usuarios, y luego hallar la manera de someterlos. Luego de esto, cambió de tema para hablar sobre Iguare. Menciona que escuchó rumores de que él nunca perdió una pelea cuando fue gladiador. Iguare confirmó esto, contando que hace mucho tiempo fue gladiador, concretamente hace 14 años. Shulk, por curiosidad, le preguntó si fue un gladiador esclavo. Taren nos comenta que, en las regiones lejanas, hay ciudades de salvajes que apuestan dinero en peleas a muerte. Aclara que esta práctica es ilegal. Lana añade que en tiempos del rey demonio, muchos lugares quedaban fuera del alcance de la ley. Shulk sospechó de la situación y menciona que le parecía extraño que unos esclavistas sometieran a Iguare durante 14 años y que fuese considerado como alguien invencible. Taren estaba de acuerdo con esto y le pidió una explicación al respecto. Iguare accedió y nos cuenta su historia. Él nació en el extremo oeste, en un lugar que los humanos no conocen. En aquel misterioso lugar, un humano lo encontró en el nido de mandrágoras por casualidad y lo llevaron a una celda. Allí, el hombre le explica que debía pelear, ya que para el resto de su grupo era aburrido tener que acabar con la vida de una mandrágora indefensa. En aquel momento, Iguare aceptó pelear y fue así que lo enviaron al Coliseo. Su primer oponente fue otro humano y el duelo era a cuchillo. El hombre lo atacó e Iguare se protegió de los golpes, hasta que vio la oportunidad y apuñaló al sujeto con la guardia baja. Debido a que él es una mandrágora, sus golpes tienen un efecto secundario, la cual provoca que sus enemigos fallezcan al instante por una enfermedad. Fue después de la primera pelea que empezó a solicitar más enfrentamientos. El hombre que se encargaba de cuidarlo le contó que debía vencer a tres gladiadores de alto rango, pero tenía estrictamente prohibido morir sin dar pelea. Allí por primera vez conoció el término de morir. Esto gracias porque su cuidador le contó que la idea del Coliseo es matar o morir. Cuando llegó el enfrentamiento con los tres gladiadores, los derrotó sin dificultad y al mismo tiempo, esto hizo que ganase cierta popularidad. El hombre le contó a Iguare que lo venderá a otra ciudad. Iguare preguntó si acaso lo harán pelear contra rivales más fuertes, cosa que el sujeto afirmó, ya que existían personas que lo querían ver muerto a toda costa en un Coliseo. Esto porque se formó una leyenda alrededor de él, en el que se hablaba acerca de un monstruo. En ese entonces comprendió que no quería morir ni dejarse vencer por uno humano, así que, cuando fue vendido, se enfrentó a toda clase de oponentes, caballeros de realeza, gladiadores, otros monstruos e incluso aldeanos con armas de fuego que solo querían matarlo. Se mantuvo invicto en cada pelea y fue reconocido como el mejor gladiador del mundo, al punto en que ahora ningún espectador quería verlo derrotado. Iguare siempre le insistió a su cuidador que le consiguiera peleas con oponentes más fuertes, ya que quería conservar la práctica en el combate, pues consideraba que, si no practicaba, alguien lo podría derrotar. Con el paso del tiempo se empezó a cuestionar si de verdad quería mantener el estilo de vida de un gladiador invencible. Tampoco es que tuviese alguna razón para querer vivir la vida tal y como lo haría un humano, simplemente no quería morir. Un día, su cuidador visitó su celda desesperado y le pidió que luchara, ya que el legítimo rey demonio había aparecido junto a su ejército. En la ciudad, todos los civiles, incluidos los guardias, acabaron con lo que podían del ejército. Iguare se había sorprendido un poco por la cantidad de violencia que había por las calles. No dudó en aprovechar ese momento para acabar con la vida de su cuidador y se enfrentó con el ejército, saliendo victorioso de allí. Justo después de haber derrotado a todo el ejército, conoció a Lana. Esta última afirmó la historia, ya que, cuando llegó a la ciudad como ayudante, Iguare diezmó en solitario las filas del rey demonio. Aclara que nunca había visto ni escuchado de alguien que se lanzase de cabeza a una pelea, y más aún contra el ejército del rey demonio. Toda la conversación fue interrumpida por la llegada de Dakai. Este último, de forma sarcástica, menciona que los visitantes tienen un aspecto inusual. Taren le pidió que se presentara ante ellos. Dakai miró atentamente a Shulk y le preguntó si acaso es un lancero. Shulk se presentó, y Dakai analizó tanto a Shulk como a Iguare. Comenta que la mandrágora, por su postura, parece un luchador impredecible. Además de eso, no logra identificar la cara de la criatura. Dakai notó que Iguare tenía varios cuchillos ocultos y estaba listo para atacar. Taren le explica a Dakai que, al igual que él, son guerreros fuertes y confiables. Su objetivo era reclutar la mayor cantidad de guerreros con poderes singulares posibles para no solo vencer al enemigo, sino para causar terror. Lana le preguntó a Shulk si estaba dispuesto a ayudar. El esqueleto explica
significa que él, a diferencia de Iguare, es solo un mercenario más, por lo que si no recibía su recompensa por adelantado y trabajaba, estaría traicionando sus principios. Lana le propone que la recompensa por ayudar será la información acerca de la Tierra Última, aquel lugar en el que falleció el Rey Demonio. Dakai empezó a burlarse de Shulk y tomó asiento. Le preguntó si acaso es el tipo de guerrero que solo quiere la recompensa para esfumarse. Shulk le regresó lo mismo, diciendo que es un iluso al creer que trabajaría gratis solo porque está muerto. Dakai con orgullo menciona que le agradan las personas que saben expresarse. Sin embargo, no le agradaba a Iguare porque se mantenía callado y alejado del tema. Por curiosidad, tomó una fruta de la mesa de Taren y se lo arrojó a Iguare. Este, por reflejo, cortó de manera perfecta la fruta, la cual cayó sobre la mesa y se abrió. Iguare, con algo de ego, menciona que odia la fruta. Tanto Lana como Taren estaban sorprendidos de ver la manera tan perfecta en que cortó la fruta. Iguare le aclara a Dakai que, si solo quería conocer sus facultades, ya los acaba de ver. En ese momento, la fruta empezó a descomponerse. Taren aplaudió la habilidad de Iguare y Lana preguntó si acaso las mandrágoras pueden usar tres brazos a la vez. Iguare la corrigió y decidió mostrar todos sus brazos. Explica que él puede utilizar 42 brazos al mismo tiempo. En el Coliseo fue perfeccionando su estilo de lucha mano a mano, y su característica principal como mandrágora es que posee un veneno tan poderoso y letal que ningún ser vivo puede aguantarlo. Además de eso, fue aprendiendo de los propios rivales que venció para copiar el manejo de las armas. Cambiamos de escena a una aldea al pie de la montaña Raishi. Varios gigantes aparecieron en los campos, arrastrando un carruaje. Un hombre se acercó diciendo que todo el equipaje es una basura, y seguramente tardarán más en entregarlas. Le preguntó a Kuse si acaso hay camas suficientes para toda la brigada. Kuse le recuerda que la orden religiosa tiene cuartos de más. Sin embargo, la comida es distinto. Aquel misterioso hombre se trataba de Hido. Este le advierte que no desea ver a sus soldados sufriendo de hambre. Luego le preguntó a Kuse si de verdad es alguien fuerte por pertenecer a la orden religiosa. Kuse no hizo más que reírse, afirmando que él es alguien fuerte porque lo acompaña un ángel. Más tarde, Kuse fue a un bar, encontrándose con una mujer que no veía desde hace años, y ella lo recibió alegremente. Su nombre era Ripple. Kuse se disculpó con ella contándole que trajo muchos invitados. Una chica llamada Nihilo, la estampida, apareció, saludando a Ripple. Ella le cuenta a Ripple que Kuse es su escolta. Luego de un rato, Nihilo se alegró de que alguien no le hizo preguntas sobre su cuerpo. Kuse comenta que escuchó rumores de que debería estar presa y le preguntó a Nihilo de cómo pudo salir de prisión. Nihilo explica que ella no salió de la prisión por haber cumplido con su condena, sino que simplemente le prometió a Hido que lo ayudaría en la guerra a cambio de su libertad. Kuse le preguntó qué hubiese pasado si no hacía esa promesa. Nihilo le dice que pudo haber peleado y salir como si nada. Después de todo, fue creado para acabar con vidas humanas. Después de esa charla, Nihilo y Kuse se unieron a la cena que preparó Ripple. Esta última aprovechó para contarle a Kuse que varios soldados de Aureatia pasaron la noche en su casa. Tanto Nihilo como Kuse se mantuvieron serios y le preguntaron qué hacían los soldados de Aureatia. Ripple le cuenta que los mercaderes que trajo son mucho más educados que los soldados de Aureatia y de hecho le están ayudando con las tareas. Nihilo insistió en saber qué hicieron los soldados. Ripple comenta que Hargent estaba al mando de ese ejército y pasaron la noche porque querían vencer a Vikion el Humeante. Nihilo se sorprendió de escuchar el nombre Vikion, ya que es la primera vez que lo escuchaba. Kuse le contó que se trataba de un dragón negro de la era de las leyendas. Kuse aprovechó para jugar un poco con los niños, actuando como Vikion. Nihilo vería con decepción a Kuse por no tomarse en serio la situación. Ripple le recomendó que se calmase, ya que Kuse siempre fue así. Cuenta que es el tipo de personas despreocupadas y que carecen de vanidad. Aparte de eso, siempre resuelve los problemas de la orden, pero nunca pierde la risa. Nihilo empezó a sospechar de que si el ángel que menciona Kuse es real o no. Por la madrugada, ambos decidieron ir a sus habitaciones. Kuse decidió dormir en una banca justo enfrente de la habitación de Nihilo para protegerla. En ese momento, Ripple apareció para preguntarle al hombre si podía unir fuerzas con Lithia. Esto tomó por sorpresa a Kuse. Ripple explica que, cuando se fueron los soldados de Aureatia, aparecieron gente de Lithia para investigar, y ellos le dijeron que si ayudaban en la guerra, la propia Lithia apoyaría a la iglesia y al pueblo. Kuse se disculpó con Ripple por haberle causado tanto daño, y le comenta que no puede ayudarla, ya que él no le serviría para lo que necesita. Justo en ese momento, de la oscuridad, una flecha salió volando, y Kuse lo detuvo. Ripple le rogó a los sujetos que no matasen a Kuse. Estos hombres se trataban de los soldados de Lithia, y le revelan a Ripple que Kuse tiene tratos con Aureatia. Kuse apartó a Ripple para protegerla, quejándose por las decisiones de Lithia. Sin dudarlo, mostró un escudo y se defendió del ataque de los soldados. Kuse notó que el ángel quería protegerlo, pero le pidió que no matase a los soldados. Kuse logró desviar el primer golpe del enemigo. Sin embargo, un soldado trató de atacarlo por la espalda. El ángel decidió actuar y el soldado cayó al suelo. Kuse regañó al ángel por haber matado a alguien. Más soldados aparecieron, pero cada uno fue cayendo por el ángel, quien no tuvo piedad con ninguno. Un solo soldado quedó vivo y se preguntó quién es Kuse. Este último le comenta que debió visitar la iglesia cuando
cuando fue niño, ya que los ángeles son reales. Neil lo despertó por todo el escándalo y acabó con el último soldado. Ripper se disculpó con Kuse por haberle causado tantos problemas. El mayor se dio cuenta que ella fue alcanzada por una flecha. Tanto Neil como Kuse no pudieron hacer nada para salvarla, ya que la flecha perforó su riñón. Al siguiente día, Kuse enterró a Ripper. Este le preguntó a Neil si ya murió una vez. Neil responde que sí, pero le dice que nunca vio un ángel. Kuse le dice que él ha llegado a dudar de la existencia de los ángeles, pero está seguro de que existen. Neil le preguntó a Kuse si acaso él es capaz de ver a los ángeles, cosa que confirmó, y revela que el nombre del ángel es Nastique, la cantante discreta. Si has llegado a esta parte del video, comenta la palabra héroe en los comentarios. Recuerda suscribirte para no perderte la próxima parte de este anime.